Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Z Kakarot con noticias, novedades e información. Como ya sabéis, ayer en el E3, en Nintendo, en el apartado de Nintendo, se ha presentado el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. Vamos a repasar algunas de las novedades y cositas que van a venir no solo en Nintendo Switch, sino en consolas de sobremesa y PC, en futuras actualizaciones. Así que ya estás dándole like a este vídeo, activando la campanita para seguir toda la información y dándole al botón de like, porque mi nombre es Mark. Bienvenidos al canal, bienvenidos un día más a Dragon Ball Z Kakarot. Bien, gente, como ya sabéis, ayer en el evento de Nintendo se presentó el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, videojuego que tenía yo ganas de ver en la consola portátil de Nintendo, y no solo se anunció el Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch, sino que van a haber bastantes mejoras que van a empezar con Nintendo Switch y van a terminar acabando en consolas de nueva generación. Sé que estamos jugando ahora el DLC número 3, que por cierto lo tenéis en el canal, y me quedan por grabar algunas cosas, y también sé que queréis que os comente si es oficial o si no es oficial el sistema de fusiones, que también vamos a hablar en este vídeo, ¿no? Para empezar, el Dragon Ball Z Kakarot va a salir el 24 de septiembre en Corea y en Europa y en Norteamérica para Nintendo Switch. Nosotros lo probaremos aquí en el canal porque es un videojuego que la verdad tengo ganas de ver cómo rinde en Nintendo Switch este videojuego, pero nos vamos a ir a la página oficial de Dragon Ball, donde ya está puesto la noticia, donde ya está puesto el sistema, ¿vale? Donde nos dice así: el 22 de septiembre de 2021, el juego de rol mundialmente conocido que te permite vivir, luchar y respirar como Goku, Dragon Ball Z Kakarot, llega a Nintendo Switch. El 22 de septiembre llegará en Japón, ¿vale? El lanzamiento mundial va a ser el 24 de septiembre en Norteamérica, en Corea del Sur y en Europa. Como veis, hay algunas imágenes de Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch. En el evento ayer la gente decía que iba a ir a muy bajos FPS, yo creo que no. Ya comentamos hace tiempo Dragon Ball Z Kakarot para Nintendo Switch en este canal, cosa que solemos hacer muchas veces y solemos acertar. Y vamos a seguir leyendo las noticias, porque aquí pone: Dragon Ball Z Kakarot es un juego de rol de acción que permite experimentar la versión ampliada de la emocionante historia de Dragon Ball Z. Docenas de escenas favoritas de los cómics y del anime originales se unen a esta cantidad de increíbles aventuras nuevamente nuevas, ¿vale? Yo ya dije que los DLCs iban a tratar de Z, no iban a tratar de Super. Puede que metan algo de Dragon Ball Super, podría ser, pero las cositas que suelen entrar suelen ser del anime o de los cómics, versión Golden Freezer, versión un poquito editada, versión Trunks del futuro. Habrá que ver si añaden más cositas, porque eso sería bastante interesante, ¿vale? Y vamos a continuar, ¿vale? Al igual que el viaje de Goku a través de la serie, todo lo que experimentará más, lo que experimentarás te hará más fuerte. Explorar el mundo, entrenar duro, interactuar con tus aliados e incluso actividades de ritmo más lento, como comer, pescar, también están vinculadas a los niveles de tus personajes en el sistema de progresión de Dragon Ball Z Kakarot. Para mí es un juego completo, pero es un juego que sí que es cierto que lo utilizas una vez y ya, cuando te lo has pasado, ya no puedes hacer nada más. En el Xenoverse hay misiones secundarias, hay más cositas, hay más cosas que te permiten jugar mucho más tiempo. En Dragon Ball Z Kakarot acabas la historia y ya prácticamente te aburres, ¿no? Pero bueno, es un juegazo. Arco de una nueva historia, nuevo poder despierta, parte 1 y 2 incluidas. Cuando compremos el juego vamos a tener el DLC 1 y el DLC 2, el Super Saiyan God y el Super Saiyan Blue, con Golden Freezer y con Bills. Esto es algo realmente emocionante. La versión de Nintendo Switch de Dragon Ball Z Kakarot va a incluir el DLC 1 y el DLC 2. El 3 no, lo vais a tener que comprar por separado, que actualmente solo están disponibles en otras plataformas de contenido descargables de pago, ¿vale? Este contenido adicional imprescindible, pues bueno, lo vamos a tener cuando compremos el juego para Nintendo Switch. El arco de Trunks se va a vender por separado, ¿vale? Y aquí viene la noticia bastante increíble, que primero va a empezar en Nintendo Switch y luego se va a alargar en consolas de nueva generación y antigua también, ¿no? Vegito y Gotenks, totalmente Vegito, y las nuevas características son lo primero en la versión de Nintendo Switch. Tenemos una imagen aquí que podemos ver cómo Goku y Vegeta, podemos apreciar que se intentan fusionar, ¿vale? Con el lanzamiento de la versión de Nintendo Switch se han agregado nuevas funciones en el juego. Hasta ahora Vegito y Gotenks solo se podían jugar en ciertas secciones de la historia principal, pero ya no. Ambos personajes se pueden desbloquear como personajes totalmente jugables, completando sus respectivas submisiones. O sea, vamos a tener misiones en Nintendo Switch para poder fusionar a los personajes y utilizarlos en el modo historia, algo que vamos a traer en el canal y que es realmente imprescindible, porque mucha gente se había quejado de que no teníamos, pues bueno, pues
las fusiones, ¿no? En Dragon Ball Z Kakarot, pues ahora, gente, las vamos a tener. Va a salir el día de salida Nintendo Switch y cuando pase un tiempo lo añadirán a las demás plataformas. Tendremos que esperar, no sabemos la fecha de cuándo se añadirá a las otras plataformas, ¿vale? Además, la dificultad del juego ahora se puede ajustar. Vamos a poder cambiar la dificultad del juego, algo que realmente también es increíble para la gente que siempre pide un poco más. Y estas funciones estarán disponibles en otras plataformas en una fecha posterior. Pero, en Nintendo Switch estarán en el día de salida, el 24 de septiembre. Con características en contenido jugable completamente nuevo, simplemente no puedes perderte el Dragon Ball Z Kakarot Power Awakened Set, que ya lo tenemos en la tienda, que llegará pronto a Nintendo Switch. Prepárate para experimentar la emoción de convertirte en Goku este otoño. Creo que me parece una auténtica locura y una auténtica barbaridad. Yo ya sabía que iba a salir para Nintendo Switch, a pesar de que Bandai, cuando salió el juego para PS4, me dijeron que no estaban pensando en hacerlo en Nintendo Switch. Yo creo que con el tiempo sí que ha sido necesario y creo que este vídeo también es muy necesario, ¿no? Para todas aquellas personas que el Dragon Ball Z Kakarot lo quieren jugar en Nintendo Switch. Yo soy uno de ellos, yo lo he jugado en PC, he jugado en PS4, en PS5, en PlayStation me encanta jugar al Dragon Ball porque es la esencia que a mí me mantiene vivo, pero Nintendo Switch también tiene que ser muy apasionante y llevarte el juego a otro sitio y jugar en la consola portátil tiene que ser increíble. Habrá que ver los FPS, el frame rate, todo eso habrá que verlo. Es muy pronto para hablar sobre eso, pero nosotros vamos a estar pendientes de todo lo que pase, ¿vale? Estamos con Trunks, no hemos terminado el DLC. Tenemos una historia especial que quiero grabar. Atentos a los vídeos del DLC 3 que voy a subir de aquí poco. Atentos a los vídeos que voy a subir de Dragon Ball Xenoverse 2. Y espero que le deis al botón de like a este vídeo, activéis la campanita, os suscribáis al canal. Y sobre todo, estoy intentando conseguir el verificado en Twitter. Lo que sí que necesito es, gente, que me sigáis en el canal de Twitter que tenéis en la descripción. En Twitch, pues hacemos directo por las noches. Esta noche vamos a empezar el nuevo Ratchet & Clank de PlayStation 5, que promete ser apasionante. Así que si eres un Saiyan de verdad y me ves por los vídeos de Dragon Ball, te recomiendo, compañero, que me sigas en Twitch y en Twitter. Lo tienes en la descripción y me harás muy feliz estando conmigo en todos los directos. Gracias por estar aquí una vez más. Gracias por hacerme parte de tu vida con Dragon Ball y Saiyans. Nosotros nos vemos en un nuevo vídeo muy pronto aquí en el canal con más noticias, con más cositas y con más cosas entretenidas. No olvidéis también mi canal secundario. Yo me despido, mi nombre es Mark. Gracias por estar aquí y hasta la próxima, Saiyans. ¡Chao, chao!